compadre. Tenía que comprar su decodificador o o definitivamente tener señal de paga, ¿no? Pues, ahora sí que X marca, ¿sí me entiendes? Entonces, no hay otra forma. ¿Por qué? Porque, pues, lógico, el tipo de circuito que utiliza el analógico y va a quedar ya desechable, pues ya no va a funcionar. Entonces, ahí lo que tienes que utilizar es señal, pues, de paga o comprar tu decodificador si quieres utilizar todavía el televisor de cinescopio. Ahora, la situación que mamá tiene 103 años, mi hermanita, todavía venimos a pasar revista. Como no me indicaron la fecha, dejé pasar el tiempo y cuando acudí a este módulo me dijeron que ya habían sido entregadas, que me esperara. Entonces, exactamente, vine porque ya me notificaron que tenía yo que anotarme para que se le entregara a ella su televisión. ¿Te acuerdas del boleto? El papel 9. Porque efectivamente existe una preocupación debido a que existen 40 millones de televisiones en todo el país que podrían ser desechadas con esta transición hacia la televisión digital. Esto plantea un grave reto ambiental y también de salud para las personas debido a que las televisiones análogas se producen con sustancias tóxicas como el plomo, el cadmio, el arsénico, que pudieran dañar los cuerpos de agua, dañar el medio ambiente y también, en consecuencia, la salud de las personas.